You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. Bono Sera. Bono Sera. El Padrino es de esas trilogías legendarias en la historia del cine que incluso si no las has visto, logras identificar varias escenas en el medio popular. Sin duda alguna, la más referenciada y conocida de las tres es la primera. Vito Corleone, un capo y cabecilla de la mafia italo-estadounidense en Nueva York, es el personaje principal junto con su hijo Michael. Vito demuestra toda la película una imagen ambivalente ante las situaciones que se le van presentando. No duda en intimidar, mandando a cortar cabezas, literalmente. Pero tampoco busca expandir el mercado de estupefacientes y narcóticos. Su régimen es uno que carece de moral, sin embargo, mantiene una ética muy bien definida. Es así como Vito se demuestra como el perfecto ejemplo del príncipe. Según Maquiavelo, un gobernante puede dominar con base en el miedo y la violencia o con amor y respeto. Entonces, ¿por qué Vito falla y los Corleone caen en manos del despótico Michael? Simple, ni Maquiavelo ni Vito pudieron prevenir una de las fuerzas más grandes de todo el universo, los tiempos. Sí, las olas de la historia y los cambios que éstas traen son algo que ni el mejor líder puede vencer. En el caso de Vito, este se ve ahogado tanto por los nuevos intereses y dinámicas de la mafia como por su edad. Lo tempo passa.